Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito, te presentamos Vida y Salud. Prepárate para hablar de... Prepárate para hablar de salud mental. Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días. Esto es Vida y Salud. Y en Vida y Salud Unión Radio, muy felices de compartir con ustedes en la programación de Unión Radio, la voz de la esperanza. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana y que pueden compartir con nosotros este espacio de salud mental que dedicamos los días miércoles. Hoy con nosotros se encuentra la licenciada Lidia González de Norato, ella es psicóloga clínica con amplia experiencia como profesional de la salud mental. Ella también representa a Clínicas Médicas Adventistas, ya que en el servicio que ofrece esta entidad hay atención en la salud mental. Y queremos saludarle. ¿Cómo se encuentra, licenciada Lidia? Buenos días. Buenos días, Pablo. Bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todos. Qué bendición que puedan acompañarnos esta mañana. Y estamos listos para tocar un tema que vale la pena considerar, licenciada Lidia, y es sobre el cómo amarse a uno mismo, en el sentido correcto de tener ese amor propio, ¿verdad? De entender que sí tenemos este sentimiento, este principio hacia los demás, pero debemos de tener el equilibrio sobre en qué momento estamos descuidando el amor propio que nos tenemos. Y de esto y más vamos a estar hablando en Vida y Salud hoy, en Unión Radio, la voz de la esperanza. Queremos iniciar y creo que es importante que, a modo de introducción, conozcamos qué es el amor propio, ¿verdad? Hay un concepto y también lo podemos experimentar en el día a día, pero vamos partiendo paso a paso. ¿Qué es el amor propio, licenciada Lidia? Ok, cuando hablamos de amor propio, a veces no tenemos como muy claro el concepto. Bueno, el día de ayer se celebró un día que en algún momento es muy comercial y pues hay muchas personas que demuestran su amor en ese día. Y es muy lindo, Pablo, estar enamorado es maravilloso. Cuando uno está enamorado tiene energía, cuando uno está enamorado tiene sentido de vida, cuando uno está enamorado siente caminar en la nube, literalmente. O sea, es un sentimiento, es una emoción tan hermosa que ¿quién no la quiere experimentar? El amor es hermosísimo. El asunto es que a veces nosotros somos capaces de amar a muchas personas, a quienes nos rodean. Es maravilloso poder dar el amor, pero no tenemos un equilibrio sano entre dar y quién en realidad soy yo, y si me estoy amando, lo que debo de amarme antes de poder amar a los demás. Y entonces el concepto básico de lo que es el amor propio viene de la palabra ama. Y nosotros nos damos cuenta que cuando un bebé empieza como a querer balbucear, empieza a decir ama, ama. Y entonces esta palabra tiene un significado muy importante. Los padres, pero la madre es el ser más importante porque de ella nosotros aprendemos a generar nuestras emociones, a gestionar nuestras emociones, a vivir nuestras emociones. Nuestra madre es un eje importante en la salud mental, en la salud emocional. Y entonces, ama viene y significa cuidado, seguridad. Y entonces, amar significa cuidar, dar seguridad, proteger. Y amor propio, entonces, significaría amarme, cuidarme, darme seguridad, respetarme. Ojo aquí, no tiene nada que ver con autoestima. Este es un concepto distinto. Mi amor propio va a ser cuánto me cuido, cuánto me protejo, cuánto me doy seguridad. Reconocer quién soy, pero el autoestima es validar este amor. Son dos conceptos que van de la mano, pero no son lo mismo. Y existe un amor propio que no es el real. Por ejemplo, podemos decir, es que yo me amo tanto, que soy tan honesto, que soy libre, no me importa si duele al otro. No, eso no es amor propio.
Eso tiene otro nombre. Amor propio tiene sus propias características y ya las vamos a ir viendo. Pero ahora se nos vende, Pablo, tristemente dentro de las redes sociales se nos vende que amar es venir y arriesgarse, hacer lo que yo quiera, tirarme al peligro, vivir la vida y comernos el mundo. Y no, el que se ama se cuida, no se arriesga, no se pone en peligro. El que se ama se protege, el que se ama se acaricia, el que se ama se cuida y reconoce quién es él, sabe de quién es él. Por ejemplo, si yo preguntara ahorita, ¿quién eres tú? Muchos me van a decir, soy hombre, y no tenemos un concepto de quiénes somos. Entonces, el amor propio parte de ahí. ¿Quién eres tú? Todo esto es importante evaluarlo, llevarlo a esa conciencia, ¿verdad, licenciada Lidia, sobre lo que el amor propio sí es, ¿verdad? Lo que usted mencionaba. Y también darnos cuenta que no es amor propio, ¿verdad? Son esas desviaciones sobre lo que realmente puede uno llegar a alcanzar cuando aprende a amarse a uno mismo. Características del amor propio que podemos ir conociendo y que usted nos presentará. ¿Cuáles son estas? Ay, Cari. Características muy específicas. Una de ellas es que sabe quién es. Otra característica es que tiene relaciones saludables con las personas que le rodean. Otra característica es que es independiente emocionalmente. ¿Qué significa esto? Que sabe cuáles son sus emociones y las sabe gestionar con él mismo, con ella misma y con quienes la rodean. Por ende, las relaciones saludables. Pero una persona que tiene amor propio es amigable, respetuosa, amorosa, generosa, preocupada por ella y por los demás. Es una persona agradecida. ¿Cuántos de hoy hemos dado gracias por abrir los ojos? ¿Cuántos de hoy damos gracias por estar escuchando? ¿Cuántos de nosotros damos gracias por tener una familia? ¿Cuántos hemos dado gracias por lo que tenemos? Regularmente nuestro día a día, Pablo, es tan corrido que no somos capaces de reconocer que hay cosas tan pequeñas que debemos de dar gracias, porque si nos paráramos, si tuviéramos el tiempo de poder ir caminando y ver cómo una hormiguita lleva una hoja y todas sus compañeras van detrás de ella, es increíble por todas las cosas que podemos agradecer. Una persona que tiene amor propio es muy agradecida con lo que le rodea y con las personas que hacen cosas para ella. Decir gracias es algo hermoso. Alguien agradecido es lindo tenerlo en la lista de amigos, sí o no, de conocidos. Es una persona que tiene pulsión de vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es pulsión de vida? Es una persona que tiene metas. Es una persona que puede decir, yo voy a hacer esto, esto, esto y quiero alcanzar esto. Una persona que tiene sentido de vida, que ahora dentro de es una nueva, llamémoslo así, es como una rama que han utilizado los japoneses, que le llaman razón de vivir. Cuando uno tiene una razón de vivir, ahí es mucho más hermoso ver la vida. Pero, ¿cómo se genera este ikigai, que es la razón de vivir, que es parte del amor propio? Yo debo de saber para qué soy bueno, en qué puedo ayudar a quienes me rodean, qué amo hacer, sobre todo amar, qué amo hacer y qué me hace feliz, y con eso me pueden pagar por todas estas tres cosas. Entonces el amor propio tiene una pulsión de vida, quiere luchar, ve cosas hermosas, tiene intereses, tiene objetivos. Una persona que sabe cuidarse físicamente, pero también le presta mucha atención a sus emociones. No las reprime, no las deja ahí perdidas, sino que las vive. Recuerden que cada emoción nos ayuda a vivir cada evento que pasa en nuestras vidas. Y entonces una persona que tiene amor propio tiene todas estas características, pero todavía es mucho más hermoso. Es bello estar a la par de esta persona. En la psicología le llamamos persona vitamina. ¿Qué significa esto? Que si yo soy persona vitamina y alguien me llama, yo le inyecté energía para que ella siga su día. Hay personas que son capaces de reiniciarnos la vida con una llamada. ¿Sí o no, Pablo?
Y todo esto lo queremos experimentar de la mejor manera, tal cual usted lo ha mencionado, ¿verdad? Sí, yo me sumo también a estas acciones para demostrar, ¿verdad? Lo que puede ser en este caso, como usted menciona, manifestaciones del amor propio. Algo más que quisiéramos considerar sobre esto, licenciada, es las razones por las cuales amarnos. ¿Sí? Las razones por las cuales amarnos. Pregunto también partiendo de esto, si sabemos amarnos, ¿podremos amar de mejor manera a nuestros seres queridos, a nuestros cercanos? Por supuesto, Pablo. Hay por ahí algo que nosotros mencionamos muchísimo y ay, es hermoso decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Y quiero que de verdad pongan ustedes en balanza hoy cuánto amor se tienen ustedes, si están dando un cheque que tiene fondos a los demás o nos están quedando debiendo. ¿Por qué? El siguiente mandato dice, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero yo no voy a poder dar algo que yo no tengo. Yo no voy a poder decir, amo a Pablo con todo mi corazón y yo no me amo. Eso va a ser imposible, eso no puede ser así. Yo puedo amar al otro si yo tengo amor. Y este mandato es bien, bien interesante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces de verdad nosotros podemos amar muchísimo a alguien que nos puede lastimar mucho, que ya lo iremos conociendo. Y entonces, si el mandato dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros tendríamos que ser seres llenos de amor para poder amar al otro. Y entonces, créanme que este mundo sería muy sano. Y no hubieran por ahí tantos trastornos que necesitan acompañamiento. Ahora, cuando usted nos dice sobre estas razones por las cuales amarnos, hablamos de estas razones también que son viables y que son acciones sanas para con nosotros, licenciada. Pero también hay que tener en cuenta los formadores del amor propio. Estos formadores del amor propio, ¿qué relación tienen con las razones por las cuales amarnos? Ok, vamos a hablar de las razones. Esta me la salté, me disculpan. Ok, yo no voy a poder amar algo que yo no tengo. Si nosotros queremos en algún momento, yo no sé, pero conforme pasan los años, Pablo, yo no sé cómo ha sido por ahí, pero conforme pasan los años, uno es más exigente con la persona que uno quiere que lo acompañe durante la vida, ¿o no, Pablo? ¿Verdad sí, que uno tiene ciertas características? No, y son de esas características que uno puede llevar a un nivel de comprensión, ¿verdad, licenciada? Sobre, sí, tengo estas acciones que tengo que cambiar considerando que no he tenido la atención para mí. O también decir, bueno, estoy dando esos pasos hacia el beneficio, ¿no? Exactamente. Pero yo tengo que tener razones para amar al otro. Por ejemplo, si veo que en algún momento, la verdad es de que les voy a ser honesta. Yo nunca me di cuenta cuando yo le gusté a alguien y creo que no soy buena para coquetear. Creo que eso no venía en mi paquete. Pero en algún momento tengo muchos amigos hombres que dicen, es que mira, me hace ojitos, entonces sé que le gusto. Entonces eso es una razón para que esta persona diga, ah, yo le voy a hablar porque sé que me está viendo. Me explico. Van a haber razones en las que en algún momento uno va a venir y se va a acercar a la persona para poder iniciar una amistad y ver si en algún momento puede crecer el amor y puede haber una relación. Yo tengo razones para poder amar a los otros, pero para amarme a mí, ¿cuáles serán esas razones? Sí existen razones para poder amarnos a nosotros mismos. Una de estas razones inicia en nuestra infancia. Todo va a radicar desde nuestra infancia. Por eso mamá y papá son muy importantes. Y miren, sería maravilloso que dentro de nuestra cultura se aplicara el poder ir al psicólogo y sanar antes de tener hijos. Eso sería algo maravilloso. Créanme que si uno pudiera contrarrestar ciertas cosas, nos ahorraríamos muchas cosas. Una de las razones por cual amarnos es porque nuestros padres nos proporcionan significados importantes. ¿Cuáles van a ser estos significados? Pablo, un niño viene como en la psicología le llamamos una tabula rasa. ¿Qué significa? Un pizarrón en blanco. Un niño viene
sin nada, y nosotros venimos y empezamos a llenar a ese bebé y empieza a tener significados propios. Si lo queremos ver de otra forma, nosotros venimos y ponemos ladrillitos para construir el autoestima y el autoconcepto, el autoamor, todo lo que un niño va a llegar a ser. Quienes inician estas razones son los padres, dándoles significados importantes a los pequeños, como por ejemplo decirle qué lindo eres, eres importante para nosotros, mi amor, lo que estás haciendo es tan lindo, eres tan creativo, eres lo más hermoso que nos ha dado Dios, te amamos muchísimo. Empezamos a llenar al niño de significados y entonces este niño empieza a ver que lo aman. Y para él va a ser muy fácil entonces regresar ese amor. Lo primero que hacen los formadores es llenar al niño de significados, de qué valiente eres, qué lindo eres, tú lo puedes hacer todo. El niño se va llenando y va a ser capaz de comerse al mundo de una forma sana y va a tener emociones estables y se va a amar mucho porque papá y mamá pusieron la base. Lo siguiente va a ser también, otra razón va a ser que tus padres te hayan aceptado. ¿Cuál es este significado? Si para mis padres es hermoso tenerme como hijo y me aceptan y están tiempo conmigo, para mí va a ser fácil estar conmigo misma, porque como de pequeña, de niña, mi cerebro lo relaciona así. Soy importante para mis padres, ellos pasan tiempo conmigo y entonces significo algo para ellos y si a ellos les gusta estar conmigo, inconscientemente, a mí me va a encantar estar conmigo misma. Tristemente, cuando no tenemos significados es muy difícil estar solos, no nos gusta estar solos. Y estar solos, saber conocerme, saber qué cosas me gustan, mi soledad es hermosa, como estar acompañado. Y entonces una de las razones también es saber si mis papás me aceptaron, ¿sí? Y las palabras que ellos me vayan a dar. Entonces estas van a ser las tres razones. Uno va a ser los significados que me den, la aceptación que me den y las palabras que van a ser el alimento, porque una palabra el niño la relaciona y forma una frase, por ejemplo, es que me cuida porque me ama, es que me alimenta porque yo lo merezco, es que a ellos les gusta estar conmigo por quien soy. Un niño es capaz de formar esas frases en su cerebro y esas frases van a ser formadores para su amor propio. Va a poder estar con él mismo, se va a aceptar él mismo, se va a poder dar palabras hermosas a él mismo, se va a amar a él mismo. Pero ¿quiénes son estos formadores, Pablo? Los papás. Ellos van a ser los encargados de formar y poner la base para nuestro amor propio. Definitivamente no es que tengamos padres sanos, todos tenemos una historia y en algún momento lo he mencionado aquí, que hemos sido hijos de víctimas porque nuestros padres también tuvieron heridas de infancia y nuestros abuelos y hemos ido de generación en generación cargando heridas de infancia, pero somos seres sin terminar y podemos cambiar y podemos darle razones para poderse amar ellos mismos. Inclusive ahorita de adultos, se pueden sanar las heridas emocionales y se puede venir y en algún momento sanar mi relación con mi padre, con mi madre, poder perdonar y reestructurar esas razones para que no ande por el mundo buscando lo que venimos y decimos, es que por ahí anda mi crunch, por ahí anda mi media naranja. No, tú no necesitas media naranja, tú necesitas a alguien que te acompañe en la vida, no que te complemente. Tú tienes que ser completo para acompañar a alguien. Nadie tiene que complementarte. Nadie. Todo esto importante, y licenciada, tenemos algunos minutitos. Quisiéramos un resumen sobre lo que hemos hablado hasta el momento, el amor propio, características del amor propio, razones por las cuales amarnos y los formadores del amor propio. Esto último, licenciada, muy importante, que lo promuevan las familias, que lo promuevan los entornos en los cuales hay pequeños.
tutores, maestros pueden también ser parte de ese apoyo en la formación del amor propio. ¿Algo más que decir antes de nuestra pausa? Lo que decía Pablo es tan cierto. Todos somos parte de la formación de un infante. Todos. Y miren ustedes, no hay regalo más hermoso que un niño le diga a uno, te quiero. Que un niño le regale un chocolate. Que un niño te diga, eres mi amigo y te quiero. Es tan hermoso. O un niño agradecido. Ay, eso es maravilloso. Pero tuvieron que tener padres con una buena salud emocional, maestros que los validaron. Miren ustedes, es bien triste, por eso la salud mental tendría que ser algo gratuito, algo que estaría en escuelas, hospitales, que todos tuviéramos acceso, porque venir y poder formar a un pequeñito, si me enseña algo un niño, una flor, a veces, ay Dios, me estás quitando el tiempo. No, qué linda la flor, mira qué lindo el color. Ellos son capaces, Pablo, de cambiarnos un día completo. Los niños en realidad son vitamina pura, vitamina emocional pura, porque ellos dan lo que tienen. A veces, tristemente, hay niños que imaginan mucho, porque el mundo que tienen no les gusta. Y esto lo vamos a hablar al regreso. Un niño a veces se forma un entorno diferente porque lo que está viviendo no le gusta. Y eso es muy triste. Si hoy tú escuchas el programa y tienes niños, empieza a validar. Si te dan un dibujo, dile que es hermoso, que es creativo, que todo lo va a poder lograr. Dale palabras de amor. Si a ti no te las dieron, tú lo puedes hacer. Tú puedes cambiar a un niño. Y si cambiamos a un niño, podemos cambiar a un mundo completo, porque un niño puede hacer la diferencia en un hogar. Créanme que hay niños que han ayudado a llevar la salud emocional a su familia, y eso es muy lindo. Ayudemos a que nuestros pequeños se sientan validados y darle razones para que ellos se amen, y no andemos por el mundo buscando quien nos complemente, sino que vayamos por el mundo dando amor, que esto es lo que se está perdiendo. Tristemente, el amor se está perdiendo, pero nosotros que hoy escuchamos el programa, no lo permitamos. No permitamos que esto se muera. Muchas gracias, licenciada Lida. Vamos a seguir hablando del amor propio, de cómo amarse a uno mismo, mantener esos límites sobre lo que sí es amor propio y lo que hemos también en muchas ocasiones descuidado sobre el amor propio. Esto al volver. Están escuchando Vida y Salud. Hoy en este día miércoles de salud mental con la licenciada Lidia González de Norato, profesional de la salud mental, psicóloga clínica, parte de Clínicas Médicas Adventistas. Amigos y amigas, ¿ya visitaron nuestra página web? Conociendo los cursos disponibles para ti, visita www.unionradiogt.org/cursos, descargarás el de tu gusto o puedes solicitarlo a través del chat de Unión Radio y con gusto te los enviaremos. Con cada curso que compartes te conviertes en un ángel de esperanza en acción. Y quiero aprovechar hoy a la 1:30 de la tarde un programa más con nuestro director y subdirector Juan López y Aníbal Vicente respectivamente, presentando historias de ángeles de esperanza, así que no te lo pierdas. Los miércoles a las 13:30 horas y los sábados a la 1 de la tarde, presentando espacios de historias de vida que no te puedes perder. Al suscribirte a nuestro servicio de WhatsApp y Telegram, UR Esperanza, recibirás cada uno de los consejos y programas de vida y salud. Solicita ser agregado al 3345-8875. Ya regresamos con más de Vida y Salud. Sigue en sintonía de Unión Radio, la voz de la esperanza. Día a día, la 94.7 FM te trae a través de Unión Radio su programación regular. Escucha también nuestros espacios con programación local en Quechí. Nuestra cobertura en Alta Verapaz llega por la 94.7. La voz de la esperanza. Unión Radio. No hay amor sin Dios, porque Dios es amor. Voz.
de lunes a viernes. La esperanza llega cada vez más lejos. Durante los últimos años, el Ministerio de la Radio Adventista en Guatemala ha tenido un alcance cada vez más amplio gracias a los Ángeles de Esperanza, que con sus oraciones, su influencia y su preferencia han permitido que con Unión Radio lleguemos a lugares que antes no podíamos llegar. Escucha el programa Ángeles de Esperanza los sábados a la 1 de la tarde y el día miércoles a la 1:30 de la tarde. Conoce más sobre este esfuerzo que como un solo equipo, tú y yo hemos alcanzado. Ángeles de Esperanza. ¿Tiene acaso algún valor mi vida? ¿Existe de verdad el amor? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todo lo que imaginas no alcanza para describirte ese amor que va más allá, el sacrificio que te dio vida. El amor es la respuesta, algo que sabemos en Unión Radio, la voz de la esperanza. La voz de la esperanza. Ocho de la mañana, 2 minutos. Con posts, stories y reels de nuestros programas, mensajes y frases que llenarán tu vida. La experiencia de Unión Radio, la voz de la esperanza, también en Instagram. ¿Ya nos sigues? ¿Qué esperas? Continúa escuchando en Unión Radio, la voz de la esperanza y tu programa Vida y Salud. No le cambies, en breve comienza Vida y Salud. Estamos de vuelta, Vida y Salud, Unión Radio, a través de la Voz de la Esperanza, nuestra emisora presentando este espacio. Ya fuiste a nuestra transmisión en vivo, vía Facebook. Te esperamos, que estés con nosotros en cada espacio de la programación de Unión Radio. Y bueno, quiero contarte que puedes vivir la experiencia de Vida y Salud en cada espacio de nuestra emisora. Tenemos nuestros programas y tenemos también cada transmisión, tanto en Facebook, en YouTube. Tenemos las propuestas día con día. Tenemos con nosotros hoy a la licenciada Lidia González de Norato, a quien agradecemos su presencia. Ella es representante de Clínicas Médicas Adventistas en el área de la salud mental como profesional. Está hoy trayendo un tema que debemos de considerar, que debemos de tener en cuenta y atender. Y es el amor propio. Y quiero recapitular brevemente, licenciada Lidia, hemos hablado sobre qué es el amor propio, las características de lo que sí es amor propio, qué no es amor propio, lo hemos visto también, las razones por las cuales debemos también darnos de ese amor propio. Sobre los formadores del amor propio, hay también recomendaciones sobre la experiencia que vive en cada etapa un círculo familiar, en un círculo académico, en espacios donde niños y niñas necesitan también de esta formación del amor propio. Si en el pasado no se vivió del amor propio, esto no significa que en el futuro no existan estos formadores del amor propio. Ahora, licenciada, tocando el tema de las patologías, ¿qué patología se genera un falso amor propio? Ok. ¿Qué patologías pueden salir si no tengo razones, características, si no tuve formación para mi amor propio? O en algún momento creé un amor no tan sano. Van a haber patologías muy formadas que en algún momento sí generan cierta... cierta inconformidad con las personas con las que vive alguien que está padeciendo de esto o el entorno.
Hay patologías muy, muy marcadas que necesitan acompañamiento no solo psicológico, sino que psiquiátrico. Ojo con esto. Nosotros los psicólogos no recetamos. Perdón que haga esta pausa, pero de verdad, no se dejen recetar por ningún psicólogo. Ningún psicólogo receta. Nosotros acompañamos y si necesitan medicación, nos vamos a psiquiatría o nos acompañamos de un médico, que es lo que hacemos aquí en Clínicas Médicas Adventistas. Yo me acompaño de las doctoras generales, que ellas tienen conocimiento básico de psiquiatría. No se dejen medicar por un psicólogo. Los psicólogos no medicamos. Perdón por esto, pero creo que es necesario. Una patología que sale de un falso amor propio es el narcisismo. Ustedes han escuchado mucho de este tema que dicen, Alex, que él es narcisista. Un narcisista es una persona que le gusta llamar la atención y es el centro de todo. Un narcisista no es capaz de ver emociones, no es empático, no le importa a nadie más que él mismo. Y entonces el narcisista es un niño atrapado porque no fue amado y necesita la atención de todos los que le rodeamos. Y ojo, él no es consciente de esto. Él puede utilizarte, te puede dañar, pero él no es consciente de esto. ¿De acuerdo? Si en algún momento ustedes quieren ampliar la información de esto, vayan a buscar la historia de Narciso y de ahí van a saber ustedes de dónde sale esta patología. También viene el histrionismo. Una persona histriónica es, ¡hey, mírenme, aquí estoy! Llama la atención, quiere ser el centro, es una persona alegre, pero se pasa de alegre, porque hasta cierto punto es muy exhibicionista y no le importa enseñar todo lo que tenga que enseñar para llamar la atención. Esto se ve muchísimo actualmente en redes sociales, que tienen que enseñar algo para poder tener la atención de todos sus seguidores. Esto es una persona histriónica, pero la razón del histrionismo es, ok, tus padres no te vieron, los padres no estuvieron presentes y entonces necesito que el mundo me vea. Necesito, hey, mírenme, aquí estoy, existo. Este es el histrionismo. También puede nacer un psicópata. Muchos psicópatas tienen historias de violencia familiar. Y es que se me olvidó mencionar una de las razones muy importantes, Pablo. ¿Qué mundo le estamos entregando a nuestros niños? Esta es una razón bien importante, se me pasó. Yo tengo un mundo y ese mundo se lo voy a trasladar a mi hijo. ¿Cuál es ese mundo que yo le voy a mostrar a mi hijo? En los psicópatas yo le voy a mostrar un mundo donde hay violencia, gritos, un mundo de golpes, un mundo de traumas. Y entonces este niño va creciendo y puede desarrollar una personalidad psicópata. Podemos ir a buscar historias de psicópatas y la mayoría de ellos tiene una historia de vida en la niñez nefasta. Fueron violados, fueron abusados física, psicológica, verbalmente, y estos niños tienden a querer devolver lo que ellos vivieron, el mundo que se les entregó. Es un psicópata. Un adicto afectivo necesita estar acompañado, genera un apego malsano y necesita estar con esta persona y con esta y con esta y con esta. Esta persona no puede vivir solo. Es adicto al tener que estar con alguien que le esté diciendo qué lindo es, qué hermoso es, qué inteligente es. La formación que me tuvo que haber dado mi padre y mi madre, la empiezo a buscar en otros, pero no de forma sana. A quien no nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas bien, a quienes no nos gusta que somos lindos, somos hermosos, pero de una forma sana, no de una forma adictiva o necesaria, porque si no, no puedo vivir, ¿sí? También puede salir una personalidad o una patología evitativo afectivo. ¿Eh? No. Contacto físico no me gusta. No me gusta que me digan cosas lindas. Evita todo lo que sean emociones. Totalmente evitativo. También puede salir una patología que es muy extraña, pero se ha dado muchísimo en aquellos niños que no tuvieron padres, formadores, razones, características, nada.
que fueron abandonados en casas hogares y no tuvieron contacto físico. Porque una de las características también que nos ayudan a formar es el contacto físico, un abrazo, un beso. Y regularmente estos niños son dejados en cuna y pueden llorar todo el día y ninguna niñera y nadie se acerca a ellos. Y entonces no hay un contacto ojo con ojo, piel con piel, palabras, olores que nos ayuden a recordar eventos hermosos. Yo le digo a mis pacientes, háblele, si usted está lejos, mándele audio a sus bebés, háblenle para que el niño reconozca su voz. Cuando el bebé está en la pancita, que papá le toque la pancita a mami, que le hable porque él empieza a reconocer la voz de papi desde la pancita de mami. Pero si no hay contacto físico, en algún momento puede haber una barrera entre mis emociones, entre quién soy yo, y entonces viene un trastorno que se llama prosopagnosia. Este trastorno, esta psicopatología, habla de que la persona no puede reconocerse a ella misma y mucho menos a quienes los rodean. Le pueden poner una foto de él mismo y quién es este y él no se reconoce. ¿Quién es ella? Él puede ser su mamá y él no la reconoce. La prosopagnosia no es reconocerse a uno mismo ni a los demás. Y también vienen dos trastornos de la conducta alimenticia, bulimia y anorexia, también creado por este amor falso, o en algún momento no hubo formación ni razones para que me amaran. Porque recuérdense que el amor se representa en alimento. Y entonces el mundo que yo le presenté a esta niña o a este niño se tergiversó y el alimento lo rechazó. Entonces viene la bulimia y la anorexia, porque el simbolismo que le dimos al alimento es de rechazo. Rechazo el afecto, no me gusta el mundo que me estás presentando. Todo esto, licenciada, es alarmante cuando no se tiene la orientación correcta sobre las patologías, porque al presentarle esto a nuestros oyentes, queremos también invitarlos a tener un interés sobre la salud mental y cuidar lo importante que es amarse a uno mismo y tener ese amor propio. Y con el amarse a uno mismo no hablamos de el sobrepasar esos límites del amor propio que ya iremos tocando también. Sobrepasar esos límites también tiene que ver con perder el amor propio. ¿Es esto posible? Sí, es esto posible. Y aquí se nos complica un poquito. ¿Por qué? Pablo, puede ser de que Pablo tuvo mamá y papá que le dieron un mundo hermoso, le dieron significados, le dieron razones, y Pablo tiene un amor propio excelente. Pero llegó a conocer a alguien narcisista, psicópata, y créanme que si puede perderse el amor propio, si nos encontramos en la vida con alguien con algún trastorno como este. Si se puede perder tu amor propio, te lo pueden robar. Y muchas personas en algún momento han llegado a la clínica diciendo, es que yo vengo de un hogar formado, mis papás me amaron, me cuidaron, y ahora que estoy con mi esposo, yo siento que no valgo, yo siento que he perdido todo. Literalmente, un narcisista puede robarse hasta tu identidad sin que tú te des cuenta. Existe una técnica que utilizan este tipo de personas que se llaman gaslighting. Esto significa que logran manipular tu mente, que te hacen creer que tú eres el culpable. Te dicen y te repiten, es que por ti yo te fui infiel, es que tú me descuidaste, es que tú no servís para nada, es que mi ex era más bonita que tú, es que mi ex era más inteligente que tú. Te lo repiten y te lo repiten hasta que tú mismo o misma te crees lo que te está diciendo y tu amor propio desvanecido totalmente. Sí puede perderse el amor propio, sí puede ser de que tú hayas crecido hasta cierta edad muy bien, pero te topaste con alguien así en la vida y te preguntarás, pero es que yo, ¿por qué estoy así? Yo no era así. Entran en depresión. Y lo más triste es que en algún momento pueden robarte tu identidad, tu amor propio,
y puedan hacer caerte en hacer las cosas que ellos creyeron que tú hacías y ahora sí lo haces. Y ya vienen consecuencias y secuelas. Si estás soltero no pasa nada porque no vas a presentarle a un pequeño un mundo lastimado. Pero si hay hijos, se puede robar la identidad de la pareja y se puede dañar a los hijos porque culpabilizan a mamá y esto se puede en algún momento o a papá se desplaza y mamá llega a ser como la mala del cuento hasta para los hijos o el papá el malo del cuento para los hijos. Y esto ha llegado a tal punto, Pablo, que es muy triste, pero hay personas que han perdido el sentido de vida, el sentido del amor propio, han perdido todo por alguien con estas características, con alguna patología, que solo encuentran una salida. Si yo ya no tengo amor propio, si ya no tengo sentido de vida, si ya no tengo pulsión de vida, entonces ¿qué viene, Pablo? Pulsión de muerte. Esto... Si yo ya perdí todo, solo me queda la pulsión de muerte. Y tenemos que ir promoviendo, tal cual usted nos iba mencionando en el desarrollo del programa, razones por las cuales amar, razones de vida también, ¿verdad? La pulsión de vida que usted ya nos presentó como concepto y que se puede llevar a la práctica. También tenemos una comunicación, licenciada, y queremos escuchar a nuestros oyentes. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, mi nombre es Sonia Rodríguez, un saludo para todos. Le escuchamos, Sonia, muchas gracias por su comunicación, sí. Se encuentra en Vida y Salud. Escuchamos su consulta o comentario. Sí, quería comentar que hace tiempo yo conocí a una persona y empecé a tener una relación con él, un hombre muy guapo, atractivo. Empecé a notar ciertos comportamientos con él, obviamente. El amor y ese enamoramiento que hay al principio, pues no lo deja ver a uno muchas cosas y características de las personas. Yo siento que soy un poquito mentalmente saludable y al principio no me di cuenta, pero yo admiraba todo lo que él hacía, todo lo que él decía, una persona muy inteligente, universitaria, preparada. Y bueno, hasta que empecé a notar que él era extra en todo. Y yo pues decía, mi amor, esto me gusta, ay, qué lindo, mire que usted es el mejor. Pero ya empecé a notar que a él esto le gustaban, los halagos. Dije, espérate, entonces una vez escuché un programa del narcisismo y empecé, esto es él, y esta soy yo. Cuando yo empecé a dejar de halagarlo así, porque dije, bueno, yo ya lo estoy... su ego se lo estoy levantando demasiado, él empezó a cambiar conmigo, él me empezó a hacer sentir inferior a él en todos los aspectos, y que, esto está pasando. Hasta que por fin yo decidí, con la ayuda de Dios, dejar esa relación, porque me había hecho mucho daño, y me ha costado y me sigue costando poderme recuperar del daño mental que él me hizo a mí. Tenemos que estar sanos mentalmente, pedir ayuda si estamos viviendo una relación así, ayuda de Dios primeramente y de los profesionales que sí nos van a poder ayudar a salir. Si tenemos que quedarnos en ese matrimonio, en esa relación, por lo que sea, porque somos cristianos, pedirle al Señor que nos ayude para poder ayudar a esa persona. En el caso mío, yo salí de la relación. Me ha costado, pero el Señor me ha ayudado bastante, los profesionales, y ahora me siento más aliviada. Espero que esto le pueda ayudar a alguien. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra amiga Sonia Rodríguez por su comunicación. Escuchamos el comentario y también la respuesta al aire de nuestra invitada, licenciada Lidia. Muchísimas gracias, Sonia, por compartir. ¿Y qué rescatamos de lo que dice Sonia? Pidan ayuda, no tengan miedo. Y es que en algún momento un narcisista de tanta crítica, de tanto lastimar verbalmente, de tanto culparlos, no buscamos ayuda porque en realidad creemos que somos culpables. Pero Sonia nos da el testimonio de que si ella pudo salir buscando ayuda primeramente de Dios y luego gritando necesito ayuda, lo pudo hacer. No tengas miedo de pedir ayuda. Mira, el primer paso es el más difícil,
Pero les prometo que cuando ustedes vean los resultados en ustedes mismos, uf, es una bendición. Les digo a mis pacientes, lo que estás haciendo es un regalo de vida para ti y para tus generaciones. Muchísimas gracias, Sonia, por compartir, porque somos seres que vamos aprendiendo gracias a nuestras neuronas espejo. Lo que vive el otro me ayuda a mí en algún momento a decir, sí, puedo salir de esto. Sí, si ella pudo, yo tengo que también pulsar ahí mi sentido de vida y puedo buscar una pulsión de vida, porque la vida es maravillosa cuando se ama, pero más cuando nos amamos a nosotros mismos. Muchas gracias, Sonia. Y ahora queremos también avanzar con los cuestionamientos de nuestros oyentes. Estaremos compartiendo algunos de los comentarios, preguntas de nuestros oyentes vía WhatsApp. Para continuar con esto, licenciada, queremos hacer una pregunta más. ¿Cómo puedo mejorar o restaurar el amor propio? Esto tiene que ver con mantener el equilibrio, ¿no es así? Exactamente. Si alguien me lastimó, si alguien se llevó mi amor propio, tranquilos, no pasa nada. Somos seres sin terminar y podemos aprender, ¿sí? A veces no lo vamos a poder hacer solos. Para eso hay profesionales de la salud. Y más ahora que estamos viviendo una época, una etapa en donde el amor ha dejado de existir. En algún momento solo podemos ver para uno mismo de forma negativa. Ahora, si ya me lastimaron, me robaron mi amor propio, o siento que mis papás en algún momento no me dieron las razones para poderme amar, los significados para poderme amar, tranquilos. Eso se puede mejorar. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi amor propio? Uno, primero vaciar todo lo que tengo. Hay algo en la psicología que le llamamos el contacto cero. El contacto cero significa sacar todo aquello que me ha lastimado, poner una barrera con aquellas cosas que me han robado mi amor propio para poder restaurarme. No voy a poder llenar algo que está lleno. Este vaso, hasta que me lo termine, puedo volverlo a llenar de agua. Exactamente somos iguales. Si me llenaron de cosas negativas, si estoy muy lastimado, tengo que vaciarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? En terapia. Vacío, saco todo, contacto cero y me vuelvo a llenar de puras cosas lindas para mí de forma sana, con acompañamiento. Decide por ti, para ti, no de forma narcisista, como lo hizo Sonia al ver características que no estaban bien. Esto no es para mí. En algún momento tal vez alguien le dijo, no, Sonia, eso no lo hagas, pero ella lo decidió por amor propio y ahora se siente mejor. Decide por ti y si no eres capaz de hacerlo, busca ayuda. Por favor, deja de soñar y actúa. Lo que tú piensas, lo que tú sueñas, lo que tú quieres alcanzar, búscalo. No tengas miedo, pero tienes que pulsar ese sentido de vida. Tienes que buscar esa pulsión de amor, de vida, algo que te impulse a dar lo mejor para ti. Y el Ikigai te va a ayudar muchísimo. Ama lo que vas a hacer, pero no vas a amar lo que haces si no te amas primero. Busca el sentido de vida. ¿Cómo ayudarte tú? ¿Cómo amarte tú para ayudar al resto que estamos alrededor tuyo? Expresa tus emociones, no te calles. Recuerda, todas las emociones son positivas. Cada una me ayudan a vivir y a superar cada evento que pasa en mi vida. Háblalas. Si te da miedo hablar, escríbelas, pero no te las calles, no las reprimas. Cuando me amo y me conozco, también conozco y empiezo a amar mis emociones. Sé empático contigo, es bien fácil. Ay, Pablo me llama a las 12 de la noche, ahí voy corriendo por Pablo, pero yo necesito a Pablo y Pablo, cuando yo lo necesite, no va a estar. Tengo también que ser empática conmigo, no solo con quienes me rodean. También tengo que ver qué necesito yo, qué es lo que quiero yo, no de una forma enfermiza, sino que priorizándome yo para poder priorizar a los demás. No voy a poder priorizar a los demás y darles todo a los que me rodean y yo dónde quedo. No, de primero tú, ámate tú. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Si tú estás bien, todos los que te rodeamos vamos a estar bien. Y te voy a dejar una tarea. Hoy no te voy a dejar solo así. Si en algún momento sientes
que te está faltando amor propio por muchas cosas que has vivido, empieza a llenarte de cosas positivas. ¿Cómo lo vas a hacer? Te voy a dar mi número de teléfono. Hoy tengo un día un poquito ocupado, pero mañana en la mañana, a los que me escriban, les voy a mandar una lista de afirmaciones con lo que van a hacer lo siguiente. O repiten la afirmación una diaria, una cada semana, o la escriben y lo pegan en el espejo y se lo dicen. Cuando ustedes vean su reflejo, ¡wow, qué linda soy! ¡Hoy va a ser un día maravilloso! Y conforme vas repitiendo, le vas dando significado a ti mismo, a ti mismo. Si no te dieron significados, empecemos por ello. Empecemos a darnos significado nosotros mismos. Y yo te voy a ayudar a que lo puedas hacer. Y así podemos empezar a restaurar o a crear si en algún momento mi amor propio fue afectado o no fue formado. Licenciada, tenemos una pregunta en los comentarios de WhatsApp y Facebook, en nuestras redes sociales, y queremos comentar respecto a esto. Nos preguntan si una persona se repite constantemente que es psicópata, seguido, hacen la mención insistentemente, ¿es que la persona puede llegar a tener estas conductas? Tiene que evaluarse, Pablo, pero mi cerebro se cree lo que yo le digo. Si yo a mi cerebro le digo, eres una, perdón por la palabra que voy a utilizar, eres una inútil, no lo puedes hacer, eres una inútil, no lo puedes hacer, ve, tan inútil que sos, no lo puedes hacer, ¿qué va a pasar? Voy a ser una inútil y no voy a poder hacer nada. Y entonces, si esta persona se repite muy constantemente que es psicópata, primero debemos de ver si él sabe que es psicópata, si tiene características psicópatas, si viene de alguna familia, o sea, si hay antecedentes, que en su familia exista alguna tendencia a psicopatía, depresión, podría ser que sí, pero necesita una evaluación, no solo con el hecho de repetirlo, tiene que tener conductas psicópatas, golpear, lastimarse, matar animales, torturar animales, gatos, perros, que es lo más común. Entonces, sí, no lo puedo decir solo así, hay que evaluar. Muchas gracias, esto es importante. La evaluación es con un profesional de la salud mental. Nadie puede autodiagnosticarse una patología, ni tampoco decir que todo está bien en relación al tema de la salud mental cuando hay temas que tratar. Licenciada, ¿podemos decir que hay algunas recomendaciones finales que pudiera darnos en relación a un ejercicio de afirmaciones y con el tiempo que nos queda, sus conclusiones sobre el tema? Perfecto. Por favor, no googleen y se queden solo con lo que encontraron en internet. Algunas páginas son muy confiables y algunas no. Y entonces, si yo trato de ver, esta tengo esto, no, busquen un profesional. No es solo un test que sale en internet. Esto va más allá, entrevistas, pruebas psicométricas, esto es más amplio, ¿sí? Pero si yo siento que lo necesito, solo hay que hacerlo. Es de valientes decir que necesito ayuda, pero más valiente el que viene y más valiente el que regresa y se sana. Mi conclusión, hay un versículo que es mío, pero se los voy a compartir. Lo amo mucho. Romanos 8:30, para los que aman al Señor, todas las cosas les son para bien. Y es que créanme que si uno está lleno de amor, cualquier situación que venga a nuestra vida, le vamos a buscar lo positivo y vamos a aprender de él. Si hoy tú reconociste que hay una herida de infancia, que no tuviste bases, no hay razones, no hay formadores, no te preocupes. Tiene que tener una respuesta y tal vez lo que tú estás viviendo va a ayudar a alguien más a que salga de una situación como la que tú estás viviendo. Todos podemos sanar, todos merecemos ser felices, pero para los que amamos al Señor podamos y podemos amarnos y dar ese amor, todas las cosas que nos pasen van a ser para bien. No estás solo en esto, créanme que si tú buscas ayuda te vas a sentir acompañado y vas a sentir el amor tan hermoso que uno puede llegar a tener con un proceso sanador. Se puede sanar, se puede amar y puedo amar de una forma sana. No lo hagamos un día, no lo vivamos un mes en el mes del amor, vivámoslo una vida.
si yo estoy sano, voy a poder dar un amor sano. No vas a dar algo que no tienes. Eso, grábatelo. Si tú no tienes amor, no vas a poder amar. ¿Y qué deseo para ti? Que estés tan lleno de amor, que todos los que te rodeemos estemos llenos de esa luz que tienes, de ese amor que tienes. Y todos que tengamos hoy un objetivo claro, ser personas vitamina, poder dar ese amor para tener una pulsión de vida. Muchísimas gracias a nuestra amiga, la licenciada Lidia González de Norato, profesional de la salud mental como psicóloga, representante de Clínicas Médicas Adventistas, hoy con nosotros con el tema cómo amarse a uno mismo, ese amor propio. Y en pantalla estaremos compartiendo el número de Clínicas Médicas Adventistas para nuestros amigos que están interesados en tener una atención relacionada con el tema. Clínicas Médicas Adventistas es una entidad que está abierta al público. Y con ello compartimos con ustedes la siguiente información. Pueden comunicarse vía teléfono al 2368-7336. Repito, 2368-7336 o el número de WhatsApp 5310-1956. Así finalizamos Vida y Salud, Unión Radio, La Voz de la Esperanza, presentando estos temas para ti. Prepárate para hablar de... Prepárate para hablar de salud mental. Que acerque más a tu bienestar y el de tu familia. Te ayudamos. Eso queremos. Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito, te presentamos... La Voz de la Esperanza. En el oriente de Guatemala, Unión Radio transmite por medio de la 105.5 FM. La esperanza en Dios, más cerca de ti. Estamos iniciando.